congresista Guillermo Bermejo generó revuelo en redes sociales. Colgó un video en el que denunciaba que el gobierno de Estados Unidos ha impedido que viaje de México a Moscú para asistir a una importante reunión sobre la lucha contra el colonialismo. Estimados amigos, les saluda Guillermo Bermejo, estoy aquí en el aeropuerto de México. El día de hoy tengo que hacer una denuncia realmente grave, ¿no? Me iba yo rumbo a Moscú, tengo un evento allá de lucha contra el neocolonialismo, programado hace más ya de un mes, y bueno, nos tocaba hacer escala aquí en México, y de México a Estambul, y de Estambul a Moscú. Pero resulta que como la aerolínea Turkish Airlines de aquí de Ciudad de México hasta Estambul tiene que pasar por un codito, ¿no?, de cielo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos ha impedido que yo pueda abordar el avión. Yo tengo que agradecerle a la empresa porque ellos en más de una oportunidad le han mostrado, ¿no?, que yo, bueno, por ser congresista de la República, tengo pasaporte diplomático, lo que por sí nomás pues ya nos tendría que ahorrar cualquier trámite, cualquier contratiempo que se dé. Sin embargo, la respuesta del organismo este, que es similar a Migraciones de Estados Unidos, les ha respondido de una forma muy prepotente, ¿no? De hecho, que de ninguna manera puedo abordar un avión que pase por los cielos de Estados Unidos. Entonces, estos fanfarrones que hablan de la libertad, ¿no?, del libre comercio, del libre tránsito, estos criminales de los derechos humanos, ¿no?, seguramente, ¿no?, no les gusta pues que antiimperialistas, que revolucionarios podamos ir a eventos tan importantes, justamente donde vamos a poner al desnudo pues las tropelías que ellos y sus socios de la OTAN y sus socios sionistas hacen por todo el mundo. Y me parece que es un acto absolutamente cobarde que yo denuncio aquí, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos definitivamente ha cometido muchos más crímenes que este que está cometiendo contra mi persona el día de hoy. Yo nunca en mi vida he querido ni siquiera conocer Estados Unidos, no me interesa llegar a su país. Y están, por ahora, ¿no?, por ahora, porque vamos a darle vuelta al asunto, yo tengo fe en que igual vamos a llegar a Moscú, que participemos, ¿no? Así que hago la denuncia pública, ¿no? Quiero agradecer a la empresa Turkish Airlines porque hasta el final han intentado ayudarme, y también al cónsul de aquí de peruano en Ciudad de México, que también se está moviendo, ¿no? Pero creo que es importante que esto se sepa, ¿no? Toda esa fanfarra, esa mentira sobre libertades y demás está en el papel, ¿no? Ellos, cualquier persona que piense diferente a ellos, ya lo consideran un peligro, y eso tenemos que rechazarlo. Y sobre todo, espero pues que el Congreso de la República se manifieste al respecto también, ¿no? Ellos, que de todo sienten una ofensa en contra del país cuando se tratan de gobiernos que no les gusta, me imagino que este abuso...